Hola, bienvenidas y bienvenidos de nuevo al canal. Como habéis visto por el título, hoy tenemos un haul de primor con novedades de W7 y muchas cositas. Este vídeo va a ser un vídeo doble porque os voy a enseñar qué producto he comprado en Primor y a la vez la vamos a poner a prueba, ¿vale? Tanto la base de maquillaje, que ya estoy haciendo un poquito de spoiler, y la otra cosita de W7, que es novedad. También he comprado cositas que yo no los tenía, que no las había probado nunca, así también voy a daros mis primeras impresiones, ¿vale? Va a ser un vídeo así de haul, primeras impresiones, un maquillaje, o sea, súper completito, completito. Y nada, si os interesa el vídeo, comenzamos. Bueno, como sabéis, en Primor venden de todo, no solamente maquillaje. Entonces, pues me hacía falta pasta de dientes, ¿vale? Una pasta de dientes, la vinaca es la que me gusta a mí más y le gusta más en la casa. Me gusta mucho cómo lava los dientes, la sensación que te deja lo mismo en la boca. Así que esta pasta de dientes yo la recomiendo. Y el precio que tiene, a ver si tiene el precio. No tiene el precio. Ah, sí, 2,50. Así que genial, dos pastas de dientes tan fantásticas. Luego también necesitábamos desodorante y este es nuestro desodorante de cabecera. Este es el Dove, aunque a mí me gusta el que es el original, pero bueno. Y este dos botes ha costado 5,99. La verdad que últimamente Primor también se ha subido la parra, ¿vale? Y están subiendo mucho los precios, pero bueno, siempre es un poquito más económico que en otras partes. Y ahora viene la chicha, la limonada. Yo no puedo ver vídeos en YouTube, eso os pasará a vosotras, porque ves un vídeo en YouTube y ya se te antoja todo. Entonces, claro, yo estoy un poquillo así malilla, pachucha. Y le encargué a mi marido que me trajese una serie de cositas, y el pobre, pues me la ha traído. Lo primero que os voy a enseñar es esta nueva base de maquillaje, la On Sweep 2-in-1. El tono no lo tiene puesto, pero yo le pedí a mi marido un tono en concreto, creo que sea este, creo, no lo sé, porque no lo encuentro en la base por ningún lado, no sé, cosa extraña. Es vegano, dura 6 meses, creo que he visto en la descripción, y bueno, todo el mundo habla muy bien de esta base de maquillaje. Es una base de maquillaje de cobertura media, además modulable, con un acabado natural y además es no comedogénica. Está formado su fórmula con aceite de girasol, que supuestamente dice la marca que calma y nutre, aceite de argán que hidrata y actúa como antioxidante, y vitamina B3 que aumenta el tono de la piel y el colágeno. Dice que es una base que hace base de maquillaje y a la vez un corrector, porque es un 2x1, que es ideal para el día a día y también para los viajes. Vamos a ver qué tal funciona con piel madura, con manchita, ¿vale? A ver si hidrata, si no hidrata, si te deja la piel bonita. Así que quedaros, que todavía no he terminado el vídeo. Otra cosita también de W7 que es novedad es esta nueva paletita, la Influence, que mirad qué bonita es. Trae su espejito, que todavía yo no he... Le he quitado lo que es el plastiquito. Y estas son las sombritas. Perdonad el reflejo, pero que tiene un plástico. Ahí se ve mejor. Dicen que es un clon de la paletita de Huda, la Empower Edge, ¿vale? Que es un clon. Yo la verdad, viendo las fotos, que las sombras se parecen mucho. Le voy a quitar el plastiquito para que la veáis lo bonita que es. Esta es una sombrita que tiene como una especie de vaselina que al mezclarla se convierte en una sombra húmeda. Luego tiene metalizada, tiene sombra mate y esta, la negra y la marroncita son líquidas, ¿vale? Para hacer el gel line. Así que vamos a ver qué tal funciona. Además trae hasta su espejito y todo, que eso está muy bien. Ay, que no quiero deslumbrarlo. No puedo comprarlas porque no tengo la paleta de Huda,
Pero bueno, lo importante aquí es ver cómo pigmenta, ver cómo las sombritas se difuminan, cómo permanecen en el párpado, si son secas, si no son secas, se deja un bonito maquillaje. Así que ahora después también lo vamos a maquillar con ella. Y el precio ha sido 6,99. La verdad que si funciona bien, te ahorra más de 3 veces lo que vale la de Juda. Yo muchas veces no compro las cosas estas porque sean clones, sino a mí esta marca me gusta, la verdad que la de V7 me gusta, tengo ahí unas cuantas de paletas que funcionan muy bien. Y yo lo que quiero al final de todo, quiero que una paleta que tenga sombras bonitas, especiales y que dejen unos maquillajes preciosos. Otra cosilla que también he comprado ha sido este fijador de maquillaje de la marca Technique, es el Glow Setter, que también hace un poquito como de iluminador, que tiene como un poquito de que ilumina el rostro. Yo normalmente siempre utilizo este de la marca Urban Decay, el Hollinator, pero ya me queda bastante poco y digo, bueno, voy a cambiar porque igual hay spray fijador de maquillaje que te lo deja también muy bien y te aguanta el maquillaje. La marca dice que este spray fijador es iluminador y que además, pues como todo spray fijador, pues aumenta la duración del maquillaje. Que además proporciona un acabado duradero y brillante. Y que contiene ácido hialurónico para hidratar la piel. Y además, como es un formato así pequeñito, pues ideal para llevar en el bolso, para llevar contigo. Así que a ver qué tal funciona. Y ya por último, pues este perfilador de ceja de la marca Better. Sabéis que yo soy una enamorada de este lápiz de ceja. Me gusta muchísimo, este ya se me ha acabado, así que tenía que reponerlo. Los precios me estoy dando cuenta que no lo estoy diciendo, pero lo habré dejado por aquí. Este me gusta muchísimo, es el número 2 Medium. Me deja una cejita muy bien definida, naturales, pero a ver con rellenando los huequecitos. Así que este es uno de mis preferidos por ahora. Hombre, hay marcas más de precio más elevado que también tiene muy buenos productos, pero una cosita así económica, low cost, este de Better me encanta. Luego yo soy mucho de pedir muestrecitas porque digo, si las tiene ahí para los clientes, pues son para los clientes y deberían ellas mismas pues echarlo, ¿vale? Así que yo siempre se lo pido, que hay suerte me lo dan, bien que no, pues nada. Me han echado este perfume de Prada. Esta otra muestrecita de Ángel de Mugler. Y esta otra muestrecita de la firma o de la marca Diesel. Me voy a aplicar en la cuenca esta sombrita, la más clarita de la paleta, la Beautiful, con el mismo pincelito que trae aquí la paleta. Es verdad que encuentro que no tiene una más color piel para, por ejemplo, aquí en el hueso de la ceja, poner una clarita color piel o poner todo el párpado sellado con una de ese color. Pero bueno, ya encontraremos otra en alguna otra paleta. Por ahora veo que está bien. El pincelito funciona bien. Ahora me voy a aplicar esta otra, que es otra naranjita, pero un poquito más oscura, la Brow, creo que se llama. Y me lo voy a aplicar un poquito más para abajo de la cuenca. Si me ves que miro para acá, que aquí tengo el espejo, ¿vale? Quiero que salga ahí. Vale. Esta es muy bonita. En la V externa voy a aplicar esta marroncita, la Glow, que es como un marroncito así muy bonito, que es muy de mi estilo. Con el pincelito, con la otra parte de... A ver qué tal. Tengo
mucha curiosidad por esta sombrita que tiene en el centro como una especie de líquido que es para mezclarlo y convertir esta sombra en una sombra así en crema. Así que voy a coger una poquita, a ver si puedo. Y me lo voy a aplicar en el párpado fijo. A ver qué tal funciona. ¡Wow! ¡Qué bonita! Solamente en el centro, ¿vale? No sé, al ser tan en crema, si esto con el paso del tiempo no se va a ir yendo, pero bueno, me hago el otro ojo. Me voy a aplicar esta Ambitious, creo que se llama, que es como tornasolada, ¿vale? Cambia, es como un marroncito, pero tiene también chispitas como, no sé, muy bonita, como morada. Mira cómo es esta sombra. No sé, es muy buena. Lagrimal, me voy a poner esta Stardom, que también no es dorada, es un... Mira qué bonita es. También la voy a aplicar con el dedo. Está preciosa, ¿eh? Cómo pigmenta. Tengo que... Me ha caído aquí. Voy a intensificar un poquito la del centro, que se ha perdido entre tanta sombra. Voy a aplicar aquí también. Esta pigmenta muchísimo, es preciosa. También es como cremosa. Muy bonita. Y vamos a hacer una línea finita a ras de pestaña. Un poquito la zona del hueso de la ceja con esta otra paleta también de W7, la Romance, que también me gusta mucho, con esta sombrita, la más clarita, que es una color piel, pero es un poquito irisada, muy poquito, y la verdad que queda genial. Voy a aplicar esta sombrita debajo de las pestañas, la Duty, intentando conectar o que esté muy cerquita de aquí, de esta zona. La verdad que me están gustando las sombritas pigmentadas muy bien. No sé cómo será la otra paleta, pero esta hace muy bien su función. La verdad que W7 cada vez está mejorando más con sus paletas. Que vamos, que W7 también podría perfectamente hacer una paleta suya y yo creo que también la venderían. En fin, eso ya es el marketing. Lo difuminamos con un pincelito de boli de puntitas, ¿sí? Encima de la sombrita que he aplicado voy a poner un poquito de esta a toquecito, porque esta asoma bien con el dedo, pero con el dedo no me lo puedo aplicar aquí. Más o menos. Y en el centro voy a poner un poquito de luz con esta otra que también la he utilizado antes. Menta poco porque tiene que ser con el dedito. Pero bueno, lo pongo a toquecito. Bueno, es el momento de aplicar la base de maquillaje. La voy a aplicar en esta zona de la cara con una esponjita Beauty Blender y en la otra con una brocha, ¿vale? A ver qué tal la diferencia, porque sabéis que según el producto que utilicemos, según la herramienta, pues cubre más o cubre menos. Voy a comenzar con la brochita. Viene así.
A ver, ¿qué tal? El color. Se parece mucho a mi color de piel. A toquecito. ¿Veis lo que cubre? Sí, cubre bien. Voy a esperar a que se asiente un poquito y ahora aplico una segunda capita. Este es el resultado con la segunda capita. ¿Veis la diferencia? Se siente muy bien, no se siente pesada. Cubre la manchita. Tengo que hacerme también ahora ponerme corrector de ojera, ¿vale? Que todavía no me lo he puesto. ¿Veis? La frente. Mira, voy a aplicar pero con brochita en el otro parte del rostro. Aquí tengo una manchita y tengo más. A ver. No me quiero pasar. Bueno, con la brochita. La verdad que la sensación es buena, no noto tirantes porque yo tengo la piel madura y seca. Me he acordado que, como dije al principio, esta base es un 2x1, que es base de maquillaje y corrector. Así que también lo voy a aplicar aquí en la ojerita, en la manchita, porque estoy viendo que cubre muy bien las manchitas que tenía aquí. Así que también lo voy a aplicar en la ojerita. La verdad que está bien para el sentido de cuando mejor viaja o lo quiere tener en el bolso para no llevar tropecientos productos. Bueno, voy a terminar de maquillaje con bronceador, colorete, iluminador y ahora vengo y os digo qué tal mis impresiones sobre los productos que he probado. Ya está el maquillaje terminado, así que voy a utilizar este fijador de Technique, que tampoco lo he usado nunca. A ver qué tal. Huele muy bien. Y la bruma, esto también bien. Vamos a esperar a que se seque. Bueno, vamos a comenzar. Primero vamos a comenzar con la paletita de W7, la Influence, vale 6,99 y es un clon de una muy famosa, como ya he dicho al principio. La verdad que me ha gustado muchísimo, muchísimo cómo se trabaja la sombrita, cómo se difumina. Creo que apenas ha tenido caída, eso es muy importante, no ha caído apenas aquí nada. Me ha gustado muchísimo, muchísimo.
Y por el precio que tiene, creo que está genial. Lo que yo sí le hubiese quitado a lo mejor son estas dos en cremita, que bueno, yo me he hecho un Neyer Line, no sé si lo apreciáis, pero con la sombrita marrón y demás, pues apenas se nota. Pero bueno, yo le hubiese quitado esas porque claro, todas tenemos delineadores para hacernos un Neyer Line. Pero bueno, como es un clon o una imitación o una inspiración de otra paletita, pues tiene que ir con esas sombras similares. Así que en general, mi opinión es que merece mucho la pena. Son mucho más económicas, hace bien su trabajo, como estáis viendo, se difumina muy bien. Vamos a ver también el tiempo que tardan en ir desapareciendo, pero bueno, ¿qué le vamos a pedir? Por 7 euros escaso. En cuanto a la base de maquillaje, también me ha gustado mucho, me ha dejado una piel muy bonita. No ha oxidado nada, la verdad que es justamente mi color perfecto. Y nada, me ha gustado muchísimo. Lo que me gusta menos, ya sabéis, como todo el mundo suele opinar, es esto, pero como yo es para uso personal, pues bueno, lo tolero. Así que en general está bien, también es bastante económica, vegana. No sé, me ha dejado la piel bonita, también es un corrector, o sea que también con este mismo producto tienes dos productos en uno. La ojerita no es tan mal. No noto pesadez en el rostro, lo noto así bien hidratado. No me reseca, así que sí, está bastante bien y la recomiendo. Y el fijador de maquillaje, pues también es una maravilla. Me gusta como, no sé qué tal aguantará el maquillaje a lo largo del día. No sé si se puede comparar con el de Urban Decay, pero bueno, por el precio que tiene está muy bien. Huele muy bien. La bruma es suavecita. Trae, ¿cuánto trae? 100 mililitros. Así que no noto en especial luminosidad, pero tampoco noto piel mate. Como tengo muchos productos aplicados, pues ya no sé. Pero bueno, el caso es que no está mal para el precio que tiene. A ver qué tal va aguantando la sombrita. Es un poquito pegajosillo, pero muy bien. Y nada, hasta aquí mis últimas compritas de Primor, mis últimas novedades de W7. El vídeo espero que os haya gustado, que os haya entretenido, que haya echado un rato agradable. Si es así, ¿qué tenéis que hacer? Darme un dedito arriba, así seguiré haciendo este tipo de vídeos, compartir el vídeo por las redes sociales, seguirme por las redes sociales, suscribirse, muy importante para formar parte de esta bonita que estamos formando entre todos. Ven, ven, y que no se te olvide, que no se nos olvide ser felices. Chao, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Suscribiros!